esfuerzo, sudor. Aquí tenemos la novena división que orienta Alejandro Albornoz, 1 Santiago Yáñez, 2 Patricio Díaz, 3 Cristian González, 4 Ezequiel Herrera, 5 Ezequiel Godoy, 6 Gustavo Chiavetto, 7 Santino Gallo, 8 Marcelo Moseguí, 9 Agustín Hauch, 10 Agustín Román González y con la 11 Luis Sequeira. A continuación vemos el triunfo de la novena categoría de San Lorenzo de Almagro, la categoría 2003, que orienta Alejandro Albornoz. Vemos las primeras maniobras del conjunto azulgrana, que termina diseñando un nuevo triunfo y extiende su racha victoriosa a 4 partidos. El desborde de Marcelo Moseguí, el cabezazo que se iba desviado. Otra maniobra por derecha, en esta oportunidad Luis Sequeira desbordando a su marca, llegando al fondo, conectaba el centro. El rechazo de la defensa millonaria, una vez más Sequeira. La llegada en esta oportunidad con ese remate de derecha de Agustín Román González. El comienzo del segundo tiempo, donde en este capítulo llegaría a concretar el único gol que le daría la victoria, estos 3 puntos importantísimos para liderar el campeonato de fútbol juvenil organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. La llegada por el lado derecho. Ya estaba en acción y ahí lo vemos, Enzo Castillo con el número 16. Vemos la llegada por el lado derecho con ese remate de tiro libre que pasaba muy cerquita del arco defendido por Santiago Coronel. Aquí llegaría el gol de San Lorenzo. El desborde de Moseguí, no podía controlar el arquero, y en el rebote Luis Sequeira empujaba la pelota al fondo de la red. El festejo alocado de todos los chicos de San Lorenzo Almagro, que siguen en lo más alto de la tabla de posiciones. River, que metía algo de presión en los últimos instantes, pero no había forma de impedir esta gran victoria de San Lorenzo Almagro.